eta Eusko Jaurlaritzako etxe bizitzako sailburu ordea, baita Pablo García Estraineri, bera da Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza eta arkitekturako zuzendari nagusia, eta bide batez gurekin gaur aurkezpen honetara etorri diren hainbat arkitekturarekin zerikusia daukaten hainbat erakundeetako ordezkariei. Tenemos con nosotros a representantes del Colegio de Arquitectos, de la Escuela de Arquitectura, del Archivo Peña Ganchegui, de Atari, y también tenemos al comisario de la Bienal de Arquitectura, Pedro Astigarraga, a quien también, por supuesto, agradezco la presencia, como al resto de invitados. Esta rueda de prensa está pensada y está convocada para presentar un nuevo proyecto que ha surgido del Gobierno Vasco a iniciativa del Departamento de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, y que tras haber sido planteado a la Diputación Foral de Guipúzcoa, pues lo hemos acogido con enorme entusiasmo. Conocéis la propuesta de Bienal de Arquitectura que se viene presentando en los últimos meses como una apuesta que va a recalar en San Sebastián con el objetivo de socializar más aún si cabe el valor de la arquitectura ante el gran público, más allá de los valores y las cuestiones patrimoniales o estéticas, el papel que ejerce la arquitectura en nuestra vida cotidiana, la función que cumple la arquitectura en múltiples debates contemporáneos. Y más allá de esa propuesta, que tuvimos ocasión de presentar en el Palacio Miramal hace unas semanas, lo que el Gobierno Vasco ha venido a plantearnos es la idoneidad, la necesidad de dotarnos de un proyecto permanente en forma de Instituto de Arquitectura Contemporánea de Euskadi. Esta es una idea que desde el principio nos pareció muy sugerente, la posibilidad de que, por una parte, opere como una sede permanente de esa bienal y, por otra parte, tenga una, en relación con todas las instituciones que hoy nos acompañan aquí y en colaboración con ellas, una programación estable que contribuya a ese mismo objetivo, el de generar debate, pensamiento crítico y reflexión en torno al papel de la arquitectura en nuestro mundo de hoy, en temas tan de actualidad, tan vigentes como el medio ambiente, la seguridad, la exclusión social, la economía, por supuesto, múltiples debates en los que la arquitectura puede y debe jugar un papel pues más importante. De hecho, lo juega. Otra cosa es que seamos o no plenamente conscientes de ello, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos entendido que el mejor emplazamiento para dar cabida a este proyecto era el convento de Santa Teresa. Entendemos que las tres plantas superiores, que es en este acuerdo que estamos, que ya tenemos muy avanzado, es el lugar idóneo para llevar a cabo este proyecto. De hecho, en el marco de esta bienal que se está planificando para noviembre, diciembre y enero, los próximos meses, Santa Teresa va a acoger ya algunas exposiciones, concretamente sobre la ciudad que se perdió, que habla de San Sebastián y que habla de la arquitectura que ya, pues bueno, nosotros y nosotras, las personas, los ciudadanos, digamos, actuales de la ciudad actual, pues no hemos llegado a conocer, y si la hemos conocido es por fotografías, ¿no? Será una exposición que, si no me equivoco, se va a organizar en colaboración con la Asociación Áncora y va a servir de alguna manera de aperitivo de lo que entendemos que puede ser ese centro. La colaboración que estamos estableciendo con el Gobierno Vasco está basada en la utilización de ese espacio para convertirlo en sede de ese Instituto de Arquitectura Vasca Contemporánea, pero la Diputación, desde el Departamento de Cultura, entiende que puede jugar un papel de dinamización, contribuir con el Gobierno Vasco a ese papel de dinamización que tiene que ver con la cultura, desde luego, de ese centro, ¿no? Rocío Peña, que está hoy con nosotros y que forma parte del Consejo de las Artes y de la Cultura de Guipúzcoa, que se ha constituido este año, viene planteando desde hace algún tiempo en ese foro la necesidad de que la arquitectura, a la arquitectura se le preste mayor atención desde el punto de vista
cultural, patrimonial, de educar a la población y a la ciudadanía en el valor de la arquitectura. Las sociedades más avanzadas son más conscientes del valor que tiene la arquitectura para poder abordar esos debates, incluso para buscar soluciones a muchos de esos debates que antes he planteado, y con ese afán es con el que entiendo que nace, Pedro, este Instituto de Arquitectura Contemporánea de Euskadi. No puedo dejar de, en fin, poner en valor el hecho de que el gobierno pues haya optado por Guipúzcoa, haya optado por San Sebastián para la presencia permanente de este instituto, pero a la vez, y precisamente porque estamos muy agradecidos y porque somos conscientes de que este tipo de apuestas requieren también de una apuesta política, decir con toda claridad que hay que ser generosos y que, por supuesto, si estamos hablando de un instituto de arquitectura contemporánea de Euskadi, eso quiere decir que ese instituto tendrá que ser consciente de que más allá de esa sede permanente en San Sebastián, tiene que jugar un papel en el conjunto de la comunidad autónoma, tiene que ser consciente de que su presencia, su implantación, su testimonio, su extensión, se tiene que dejar notar en el conjunto del país, ¿no? Y que, por tanto, jugaremos, apostaremos y tendremos esa, en fin, altura de miras como para comprender que el instituto echará raíces en Santa Teresa y en San Sebastián, pero que tiene que desplegar sus potencialidades en el conjunto del país, ¿eh? Y por mi parte, nada más. Este próximo jueves, lo va a explicar Pedro, ya vamos a tener un primer encuentro que él va a explicar y que forma parte también de ese afán que tiene el gobierno por poner en valor la arquitectura, que yo agradezco, y con esto termino, por el hecho de que seguramente un departamento como el vuestro, pues, en fin, diría que tiene mucha tarea, ¿no? Tiene mucha tarea para que la vivienda, en fin, sea un derecho universal de los vascos y de las vascas, para que de alguna manera se atiendan las necesidades perentorias que existen en esa materia. Entiendo que en términos políticos eso ocupa gran parte de vuestro tiempo y os genera seguramente el consiguiente estrés cotidiano. Que estéis pensando en estos programas, en estos proyectos de futuro, en la educación de las nuevas generaciones en esta materia, me parece una enorme noticia para la cultura, una gran noticia para la cultura y para la educación. De manera que solamente me queda felicitaros por la idea, agradeceros la generosidad y la apuesta política de que este proyecto recale en Guipúzcoa, recale en San Sebastián, y nos ponemos a vuestra disposición en el entendido de que tiene que ser un proyecto, pues, muy compartido, que las instituciones que hoy estáis aquí vais a jugar un papel importante. Es de vuestra mano que se tiene que desarrollar este proyecto. Tiene sentido, tiene lógica que llegue aquí, en tanto en cuanto estas instituciones están también enclavadas en Guipúzcoa, y por tanto, pues que estamos muy, muy contentos, ¿eh? Lo dejo aquí, le voy a pasar la palabra al viceconsejero para que os explique el resto del proyecto. Es que recasco, Denis. Bueno, egunon guztioi, es que recasco Torchagatik. Buenos días a todos y a todas y gracias por venir. Como sabéis, hoy es el Día Mundial de la Arquitectura, hoy se celebra el Día Mundial de la Arquitectura, y esta es la fecha que hemos elegido para presentar el Instituto de Arquitectura Contemporánea de Euskadi. Se trata, como bien ha dicho Denis, de un programa que surge fruto de la colaboración del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda con la Diputación Foral de Guipúzcoa, para, entre otras cosas, dotar de una sede permanente a la Bienal de Arquitectura de Euskadi, que, como sabéis, se va a celebrar en Donostia a partir de noviembre, del 6 de noviembre de este mismo año. Tanto la Bienal de Arquitectura como el Instituto son piezas claves en la política de promoción de la arquitectura que corresponde a la Viceconsejería de Vivienda a través de la Dirección de Vivienda y Arquitectura, cuyo titular, Pablo García Arstrain, nos acompaña y se prestará a continuación de mi intervención a resolver cuantas cuestiones de detalle se puedan plantear respecto al contenido y al desarrollo de la actividad del Instituto. Esta es una política que consideramos necesaria para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, puesto que la arquitectura define físicamente el hábitat que ocupamos. Y de alguna manera somos lo que habitamos. Resulta imprescindible que podamos tener un observatorio
de la arquitectura que nos permita evaluar, difundir, debatir y contrastar la arquitectura que producimos como sociedad. De esta manera, el Instituto de Arquitectura viene a completar el Laboratorio de Control de Calidad de la Construcción, del que ya disponemos y que está ubicado en Vitoria-Gasteiz, y por supuesto trabajará en estrecha colaboración con él. Así como el laboratorio se ocupa de los aspectos más técnicos, constructivos y medioambientales de la arquitectura, el Instituto se ocupará de aquellos más culturales, sociales y ciudadanos, aportando así una visión transversal y global del fenómeno constructivo y arquitectónico, porque en la arquitectura lo técnico y constructivo es indisociable de lo estético, cultural y social. En los tiempos que vivimos es necesario volver a poner a la arquitectura y al urbanismo en el centro del debate ciudadano, que es lo que acontecerá en la Bienal de Arquitectura de Euskadi, MUGAC, este mismo año, y es lo que se pretende consolidar y fortalecer de forma continuada con el Instituto de Arquitectura Contemporánea de Euskadi. Como ya se ha dicho, se pretende que el Instituto se constituya en sede permanente de la Bienal, su oficina permanente, pero también que ofrezca una programación cultural de arquitectura abierta al público a lo largo de todo el año y entre las distintas ediciones de la Bienal. Tanto la Bienal como el Instituto son proyectos de país y, como tales, son herramientas abiertas a la participación ciudadana, y por eso el modelo de funcionamiento del Instituto será un modelo abierto a otras entidades relacionadas con la arquitectura, como las que aquí nos acompañan: Escuela de Arquitectura, colegios profesionales, archivos de arquitectura y asociaciones culturales. De hecho, ya como ya lo ha adelantado Denis, este mismo jueves se va a celebrar la entrega del premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura vasca que hemos creado desde el departamento junto con el archivo Peña Ganchegui, y que se llevará a cabo en la futura sede del Instituto, que no es otra que el antiguo convento de Santa Teresa. También en esta primera edición de la Bienal, Santa Teresa acogerá una de las exposiciones programadas y que viene de la mano de la Asociación Áncora y versará sobre la ciudad que perdimos. El Instituto de Arquitectura ocupará 1.386 metros cuadrados ubicados en las plantas superiores del edificio y albergará salas de exposiciones temporales y permanentes, sala de proyecciones, oficinas, etc. Venimos trabajando y colaborando desde hace meses ya con el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, titular del edificio, a cuyo responsable, Denis Itxaso, quiero agradecer su disponibilidad y dedicación, elaborando un convenio de colaboración que ya está ultimado, al que en breve presentaremos, así como el documento detallado de puesta en marcha del programa en el seno del edificio para llevar a cabo el Instituto de Arquitectura Contemporánea de Euskadi, que será en poco tiempo una realidad de la que toda la ciudadanía podrá disfrutar. Eskerrik asko. Pablo, a continuación, si tenéis alguna duda o alguna cuestión de detalle sobre la actividad, pues estamos encantados en atender. Eskerrik asko, Pedro. No lo he comentado, está también Javier Puldán con nosotros, que ha sido el redactor del proyecto arquitectónico precisamente de implantación de este instituto en Santa Teresa, en las tres plantas superiores. Aunque ahí se dice planta 1, planta 2 y planta 3, hay que tener en cuenta que Santa Teresa tiene planta menos 1, planta menos 2 y planta menos 3. Por eso son las tres plantas superiores. Al decirlo 1, 2, 3 puede parecer que son las inferiores, pero son las superiores. Como veis, ahí hay un pequeño esquema de cómo se distribuyen esas plantas y cuál es la implantación del instituto en esos 1.350 metros cuadrados. Y estamos abiertos a que a futuro pueda tener incluso mayor implantación si así lo necesitase. No sé, Pablo, si quieres aprovechar el momento para explicar un poco los contenidos. Bueno, no sé, yo creo que el espíritu general ya sea descrito ampliamente. Bueno, contenidos, pues lo que hemos comentado, la presentación de los premios a la joven arquitectura este jueves. Esta es la semana de la arquitectura, que por eso es lo que motiva esta presentación. Hoy es el Día Mundial de la Arquitectura. Más contenidos, la exposición que ya se ha mencionado, que está en el marco de la primera edición de la Bienal, y luego, bueno, tenemos intención de plantear una exposición como colección permanente sobre la historia de la arquitectura en el País Vasco, y con un apartado especialmente dedicado a la historia de la vivienda, porque, bueno, esa es la arquitectura que practicamos
la mayor parte de la sociedad a diario, ¿no? Y sobre la que más tenemos que reflexionar. Y luego habrá exposiciones temporales que, bueno, que se irán definiendo a medida que el instituto vaya entrando en funcionamiento, y siempre procurando que con esas exposiciones pues se genere debate, distintas actividades y bueno, siempre con el espíritu de acercar la arquitectura a la ciudadanía. Se pretende, como también se ha dicho, que sea un instituto abierto a las asociaciones y a la sociedad civil para la elaboración de sus contenidos, pero también y por supuesto abierto a la ciudadanía para su disfrute, ¿no? Y bueno, no sé qué más adelantaros. Yo creo que si, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Plazos? Pues la exposición permanente a lo largo del 2018 se irá elaborando e implantando. La idea es que el centro empiece a funcionar progresivamente a lo largo del 2018 y digamos que después de la exposición que se enmarca dentro de esta primera bienal, pues ya entre en carga el edificio, por así decirlo. Es decir, pero bueno, el despliegue será progresivo a lo largo del 2018. Hay que acondicionar. Una de las razones también por las que nos parece el mejor emplazamiento este edificio es porque es un edificio que está específicamente preparado como museo. La reforma que se hizo del edificio está específicamente preparada como tal, por lo tanto es idóneo. Supone una inversión, vamos a decir, mínima, ajustada, digamos, y con una economía de medios adaptada al programa. Pero bueno, hay que hacer aún y todo unos pequeños ajustes que están definidos en el estudio de puesta en marcha. Eso llevará un tiempo que será después del cierre de la exposición de marcada dentro de la Bienal. Y bueno, la idea es que en torno al verano de 2018 esté ya plenamente operativo. Bueno, pues fundamentalmente difundir y promover la calidad de la arquitectura, la calidad de la arquitectura que se hace en Euskadi. También llevar, como se ha dicho también, la arquitectura como disciplina, digamos, al centro del debate social. La arquitectura es la arquitectura y el urbanismo y el paisajismo, en fin, la arquitectura es una disciplina, digamos, humanista, tanto técnica como, bueno, con todas las variantes del humanismo, y por lo tanto está, digamos, en el cruce de un montón de debates de sociedad. Y bueno, sin embargo, pues, por distintos factores, el colectivo profesional de arquitectos siempre ha tendido un poco a refugiarse en su saber técnico, y la idea es un poco, a través de esta herramienta, pues bueno, suscitar ese debate, ese contacto entre ciudadanía y arquitectura, para enriquecer tanto el debate cultural como también la propia arquitectura que se genera y se produce, incluidas las viviendas que se van a desarrollar desde el departamento, claro. Eso es, incluso publicaciones, incluso también arquitectos en residencia, que esta es una fórmula novedosa para lo que es la cultura de la arquitectura aquí, más utilizada en otros lugares. Y bueno, pues estos arquitectos en residencia tendrán una mirada crítica sobre la arquitectura del País Vasco y bueno, pues contribuye también a este cuerpo crítico, ¿no? Digamos. Y bueno, estos son, nos puede parecer muy novedoso porque aquí no hay este tipo de institutos, pero bueno, este tipo de institutos están más que presentes en el conjunto de Europa y de América, y o sea que también venimos a cubrir, digamos, de alguna manera un cierto déficit en esta materia, ¿no?
hemos estado trabajando, como ha dicho el viceconsejero, durante los últimos meses en diferentes contenidos para el convento, y de hecho en la presentación que hicimos las otras tres plantas, las inferiores, iban para ese centro formativo. Lo cierto y verdadero es que el ayuntamiento tiene que tomar alguna decisión al respecto, y ese proyecto ahora mismo en su implantación en Santa Teresa está en stand-by. Nosotros mantenemos el espacio disponible, entendemos que sería un proyecto compatible desde el punto de vista de los usos y de las atmósferas con este instituto, pero el ayuntamiento pues en estos momentos tiene que tomar una decisión finalmente sobre si la ubicación de ese centro va a ser en Santa Teresa o si va a ser en otro lugar. Esa es la verdad. Desde el punto de vista, y antes de que me lo pregunten, sobre las necesidades que está planteando la Ikastola Orixe, que como sabéis pues está contigua, estamos trabajando con el intento para buscar una solución. Desde luego Santa Teresa no es el lugar en absoluto, pero en las inmediaciones de Santa Teresa y en el contexto de la parte vieja hay alternativas que estamos trabajando en profundidad con el alcalde y con el ayuntamiento. El próximo miércoles tengo una comparecencia en Juntas Generales por la tarde en la que hablaré específicamente sobre esas necesidades educativas, que no son competencia de esta Diputación, pero que en la medida en que se están planteando a la Diputación, digamos, por la cercanía, por la proximidad del convento, pues daremos explicaciones sobre esas alternativas que estamos buscando. Pero el departamento lleva tiempo trabajando en contenidos para Santa Teresa que tengan peso específico, que tengan una proyección territorial. En este caso, además, hemos dado con un proyecto que va más allá del territorio de Guipúzcoa y que nos parezcan idóneos para ser albergados en Santa Teresa. Comprendemos perfectamente las aperturas, en este caso del Ayuntamiento y del Departamento de Educación, por eso nos hemos puesto a trabajar, no siendo nuestra competencia, en buscar alternativas. Pero estamos en ello. Por supuesto, de hecho no es compatible. Nosotros consideramos que el uso de unas aulas infantiles, por la disposición, por el tipo de edificio y por las necesidades que tiene el Departamento de Cultura, en otro orden, en el orden en el que nosotros nos movemos, de ámbito territorial, pues entendemos que no es nuestra función dar respuesta a una necesidad, digamos, de un barrio, ¿no? O sea, pero aún así nos estamos implicando en buscar soluciones alternativas, que las hay. Y las hay, creo que satisfactorias para todas las partes. Bye. Ez da institutuaren ekitaldia, sari emate hori Jaurlaritzako departamentuak entregatuko duelako eta Jaurlaritzaren ekimen bat dalako. Baina bai egia dela, ez dela kasuala Santa Teresan egitea. Santa Teresan izango ditugu Bienalaren markoan hainbat erakusketa eta ondoren institutua etorriko da. Horregatik iritu zaigu elkarlano hori baliatuz, bai sariaren entrega Donostian egin zitekeela eta konkretuki Santa Teresan. Baina sari hori Jaurlaritzak ematen du. Ez du, izan ere, institutuak ez du epe motzean behintzat, epe laburrean ez du nortasun juridiko propiorik izango, programa bat izango da, elkarlanean egindakoa Jaurlaritzaren eta Aldundiaren artean, eta hainbat erakunde sozial eta elkarte, arkitekturarekin zerikusia daukaten elkarterekin. Baina Peña Gantxegi saria esto Jaurlaritzak emango du Santa Teresan. Bai, noski. Bueno, uste duguna da arkitekturak merezi duela espazio bat, merezi duela programa permanente bat, nun eta bi urtean behin ospatuko den bienalatik haratago posible izango dugun arkitekturak gizarte honetan jokatzen duen paperari buruz eztabaida permanente bat edukitzeko, ez? Uste dugu arkitektura batzutan gure eztabaida publikoetan ez duela merezi askotan behar duen pisua eta behar duen protagonismoa, eta begibistan dago arkitekturak jokatzen duen papera.
bai esparru ingurumenarekin zerikusia daukaten esparruan, edo segurtasunean, edo ekonomian, noski gure urbanismoan, hainbat eta hainbat arlotan arkitekturak badu bere zeresana eta badu bere pisua. Eta institutu honek egin nahi duena da lagundu arkitektura jokatzen duen paper hori azaleratzera. Programazioaren bitartez, difusioaren bitartez, investigazioaren bitartez, publikazioak ere bai, erakusketak, eztabaidak, eta azken batean, ba, bi urtean behin antolatuko den Bienal horren egoitza permanente moduan ere paper bat jokatu dezala, ez. Sí, tiene un carácter más volcado hacia la arquitectura contemporánea. Si bien hay que conocer el pasado para poder hablar con pertinencia de la arquitectura contemporánea, bueno, el centro que mencionas no nos consta que tenga una sede física como tal. Es un programa que también se enmarca de alguna manera en la Escuela de Arquitectura de San Sebastián. Está dirigido por uno de sus profesores. Y desde ese punto de vista, de la misma manera que está abierto el instituto que planteamos, pues de la mano de la Escuela de Arquitectura podría coordinarse, vamos, sin ninguna duda. Pero como tal centro, vamos a decir, no tiene existencia como tal. Gracias. Besterik. Bueno, ba, bukatu baino lehen berriro ere eskerrak eman, lagundu gaitu zuen ordezkari guztiei eta baita prentsako ordezkariei ere. Esker, Pedro, Pablo.